¿Qué tal, estimados televidentes, amigos radioescuchas? Bienvenidos sean a un programa más de Crónicas, en esta ya cita tradicional de los jueves a las 2 de la tarde. Cita que, por fortuna, muchísimos de ustedes, y esto lo agradecemos, la tienen ya inscrita dentro del calendario de actividades especiales de este día. Eso nos honra, sobre todo ahora que vamos a dedicarle un comentario especial. Por supuesto, amanecimos hoy con la triste noticia del fallecimiento de nuestro historiador, escritor, periodista Jorge Pedraza Salinas, que entre otros logros, laureles que muy merecidamente tiene, es el de ser cronista de los Herrera. Vamos a estar este programa platicando y comentando sobre este hecho que nos entristece. En primer lugar, por supuesto, nuestro más sentido pésame a toda la familia y, por supuesto, que por extensión la familia cultural de nuestra ciudad pues está conmovida por este hecho. Voy a empezar este programa saludando a mis compañeros, como siempre, mi querido doctor Jaime. Qué gusto saludarte. Pues con la triste noticia, la partida de nuestro amigo y compañero historiador, cronista, periodista, gran promotor cultural, Jorge Pedraza Salinas, que pues se adelanta en el camino, se suma a las recientes desapariciones de dos historiadores, de Rodrigo Mendirichaga y de Fernando Garza Quirós. Entonces es un personaje muy ligado a la Universidad Autónoma de Nuevo León y al periodismo. Leo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto de estar aquí y, bueno, pues expresar las condolencias, ¿no?, a la familia. Una noticia que anoche se empezó a publicar y nos dimos cuenta por ahí, gracias al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, quien fue de los primeros que anunció esta terrible pérdida. Acá en Crónicas pues hay muchos temas que vamos a tratar, la fototrivia, por ahí Lucas Alamán, hay un personaje muy, muy interesante. También vamos a hablar del escudo de Nuevo León, ¿no? Por ahí la historia, cuando se establece y algunas controversias que salieron actuales en estos días, ¿no? Y pues los cómics, llámenos y platíquenos cuál es su cómic favorito, cómo me impresionó a mí saber que los cómics se rentaban a 20 centavos cada cómic para que lo leyeras y lo devolvieras. Entonces cuéntenos los cómics de la infancia, cuál era su favorito, por qué le gustaban, etcétera. También cuéntenos qué está comiendo, pues por ahí varia gente nos ha mandado fotos, ¿no?, del caldito con este calor y todo, pero pues usted mándenos la foto. Y también, bueno, pues como una manera de que ustedes se comuniquen más con nosotros y que agradecemos en todo lo que lo hacen, he aquí nuestra tradicional fototrivia, que como siempre está amparada por el obsequio de libros. Vamos a ver primero la fototrivia y de ella hablamos. Díganos, cuéntenos, platíquenos dónde está esta iglesia y obviamente cuál es. Ya si tiene datos históricos, bienvenidos. Está en el centro de la ciudad. En el mero centro, así ahorita es. Parece que ya la están opacando los edificios que están haciendo a su alrededor. Es muy característica por su estilo arquitectura de estilo gótico. Si mal no recuerdo, creo que fue la primera iglesia y la primera construcción en Monterrey que se usó el cemento. Habría que ver los eso. ¿Años 20? Un poquito antes, se me hace, sí. Habría que nos diga la gente si tiene algún dato de este muy cercana de este hecho. A la casa de un exgobernador. Ah, caray. Ahí hay que quede, ¿no? Uno de exgobernador de finales del siglo XIX. Ah, muy bien. Y que fue despachado en parte también gracias por la inundación de 1909. Usted dice Bernardo Reyes. Así es. Ah, muy bien. Ya lo dijo. No, pero no, estamos hablando de la iglesia, no de No, Bernardo pero Reyes, está cercana ahí a donde estuvo la casa. Pues la ahí otra foto ya para la próxima semana, ¿dónde estuvo la casa de Bernardo Reyes? Y la traemos. Sí, porque era una construcción norestense muy bonita. Ya, ahora hay una defecio terrible de edificio que es de un banco, no digo el nombre porque ahí tengo yo la cuenta, no me la van a descontar. No. Sí. Y todavía debes. No, y mucho. Entonces, sí. Más vale irnos con precauciones. Bueno, para volver al tema del maestro Jorge Pedraza Salinas, he aquí que nuestro equipo de producción les ha preparado un video, una semblanza de lo que fue el maestro Jorge Pedraza. Vamos a verla y continuamos platicando también. Le adelantamos que en el 2020, 8865, además de que pueden participar en la trivia que estamos realizando, además que pueden hacerse acreedores a libros, cortesía del Archivo General del Estado, además de esto, digo, bueno, pues
también podrán participar en las preguntas que aquí formulamos. Vamos a ver esta semblanza y seguiremos platicando con esto. Sí, repito, si quieren mandar las condolencias, si conocen alguna anécdota de Jorge Pedraza Salinas, alguna relación que hayan tenido con él, para todo ello estamos aquí a sus órdenes a partir de ya. He aquí la semblanza. El nombre de Jorge Pedraza Salinas está asociado a la investigación, al periodismo, a la cultura, a las letras y a la historia. Originario del municipio de Los Herreras, Nuevo León, del que fue cronista e historiador, Pedraza se convirtió en el más férreo divulgador de nuestra cultura. Su carrera en el periodismo la inicia a los 16 años en el periódico El Porvenir, y a sus 23, el tiroteo en la Universidad de Austin, Texas, en 1966, lo consagra en ese medio por más de 40 años. Su espíritu investigador le permitió conocer de cerca a Alfonso Reyes, Rangel Frías, las andanzas de Benito Juárez en Monterrey y la situación educativa en nuestro estado. Como egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue fiel a su alma mater y se convirtió en el mejor promotor cultural de nuestra máxima casa de estudios y director de la Biblioteca Capilla Alfonsina, rescatando el acervo cultural del regiomontano universal Alfonso Reyes. Su legítimo amor a la cultura y la historia lo llevó a crear el Instituto de Investigaciones Históricas del Estado. Fue editor y director de publicaciones culturales, escribiendo una serie de libros, y el Festival Alfonsino 2019 fue el marco para lo que hoy es su último escrito, El pasado en el porvenir. Su gran trabajo lo llevó a cubrir cargos como Delegado Regional del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, Director de Comunicación Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura, Jefe de Promoción Cultural de la SEP y Secretario Ejecutivo del Instituto de Cultura de Nuevo León. A sus 76 años, Jorge Pedraza Salinas deja a su muy querida sociedad regiomontana, heredando un legado cultural invaluable para todos los nuevo leoneses. Descanse en paz, Jorge Pedraza Salinas. Bueno, he aquí una en breve semblanza de lo que fue el maestro Jorge Pedraza Salinas. Por supuesto que como tema fundamental de este programa seguirá siendo recordado este y otros programas según vayan aflorando, por supuesto, los temas. ¿Querías decir algo? Sí, efectivamente, Jorge Pedraza se dio a conocer y mucho con un libro llamado Juárez en Monterrey, y que hace un relato de cuándo estuvo Benito Juárez aquí en Monterrey, pero que además venía con la investidura del presidente de la República. Y en ese tiempo, pues Monterrey fue la capital de la República, porque allí estaba Benito Juárez y despachaba en lo que era el Palacio de Gobierno, que estaba en la calle del Comercio, hoy Morelos, y en la calle del Teatro, en esa esquina, que la del Teatro es Escobedo. En la esquina noroeste hay una farmacia por ahí, hay una placa allá afuera. Y entonces Jorge Pedraza nos relató toda esta situación, todo lo que pasó en este traslado de Saltillo acá a Monterrey, primero cuando Santiago Vidaurri no lo quiere recibir y todos esos roces, y luego se regresa a Saltillo y allá destituye a Vidaurri y decreta la separación de Nuevo León y Coahuila, que Vidaurri le había hecho un estado. Bueno, todo esto lo platica magistralmente Jorge Pedraza en su libro Juárez en Monterrey. Ah, mira, pues es un libro históricamente importantísimo, así, ¿verdad? Es. Claro. Algo más, Leo, que tú quisieras añadir. Un enamorado de su tierra, un gran legado que dejó por ahí en Los Herreras, Nuevo León. Estuvimos por allá hace cosa de un mes y medio, y el alcalde nos platicaba el gran trabajo y la gran obra que había dejado por allá en aquella tierra, que ha dejado a lo largo de su paso como cronista. Y bueno, pues mucho que seguramente contar, un currículum muy amplio, el cual reconocemos aquí en Crónicas y bueno, vamos a procurar, ¿no?, mantener en la memoria colectiva para que no se pierda la gran obra del maestro Pedraza, ¿no? Que bueno, es fundamental, ¿no?, para entender, como dice el maestro Dr. Jaime, la historia
de Monterrey como capital del país en su momento. Y para entender un poco más el municipio de Los Herreras, un municipio hermoso en donde la historia y las tradiciones emergen y se respiran, ¿no? Calle por calle. Fíjate, hay una anécdota muy interesante. Cuando hicimos la campaña para que todos los municipios tuvieran su escudo, Jorge Pedraza estaba en fue a Herreras ahí y platicó con don Lucio Tijerina. Vive don Lucio, ha sido alcalde 2-3 veces de Herrera y además es el papá del actual alcalde. Entonces es un personaje, don Lucio, que sabe mucho de historia, y entonces Jorge, basándose en don Lucio, pues entonces ya se confeccionó el escudo del municipio de Los Herreras, Nuevo León. Lógicamente, ahora que Luis Tejerina está al frente de la comuna herrerense, pues es un hombre que le gusta la historia, y pues todos estos datos de Pedraza y de su padre, don Lucio, pues bueno… Qué bueno, y a nosotros verdaderamente nos da gusto platicar con gente cuando vas ahí a Los Herreras de que sepan de estas historias. Eso, claro, qué bueno, y que la honren. Así. Y ahora, bueno, pues tienen este legado. Yo decía metafóricamente que pues Los Herreras habían amanecido huérfanos hoy en la mañana. En este sentido ya se nombrará quien lo suceda, guardando las debidas fórmulas y lo que se acostumbra en estos casos. Yo creo que siempre se debe dejar pasar, claro, un buen tiempo que algunos cronistas consideran como de luto. Digo, no es pertinente que luego se nombre, pero yo creo que hay gente ahí que debe tomar esta estafeta de este trabajo que hizo Jorge Pedraza Salinas. Continuar. ¿Verdad? Y además que, como en todos nuestros pueblos, también hay excelentes narradores, orales, demás. Herrera yo lo he visto ahora con otra dimensión, fíjate. Muy limpio el pueblo, el todo, está. Hay mucha animación. Tú sabes que en nuestros pueblos del norte, la gente, pues no hay muchas oportunidades y se va a los Estados Unidos. Los pasaporteados, así les dicen por allá. Sí. Y uno que otro mojado, bueno, también, claro, porque esos son, fíjate, las cartas. Los términos, sí, mojados, bueno, claro, migrantes, etcétera. Entonces, pero eso es una cuestión que se daba y que Pedraza conocía y sabía de este fenómeno que se da en la mayoría de nuestros pueblos del norte. Muy bien, bueno, pues ustedes, estimados televidentes, al 2020-8865, si tienen algún comentario que formular, hay algún recuerdo, algo de lo que ustedes deseen participar, para simplemente resaltar la figura del maestro Jorge Pedraza Salinas, 2020-8865, están a sus órdenes, hablan para la fototrivia, tenemos libros que obsequiarles. WhatsApp. WhatsApp también estamos, 8126-113535, mándenos mensaje. Y también estamos transmitiendo en vivo por Crónicas Norestenses, denle like y ahí nos ve de pasadita, ¿no? Cuéntenos. Hablando de comida. Estamos en Facebook. Sí, estamos. El Facebook es Crónicas Norestenses. La vez pasada me reclamaron que por qué no estamos en Facebook. Yo digo, sí, pero entonces estamos por la Crónicas Norestenses. Se llama Crónicas Norestenses. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Y pues platíquenos la fototrivia, ¿no? Para que se ganen estos libros que estamos viendo muy interesantes, Los Olores en Monterrey. O sea, y el que llegue primero escoge. Ah, sí. Okay. Sí. El que como vayan llegando van escogiendo. Entonces, o sea, ahí están cinco libros. Mándenos WhatsApp, llámenos o véannos en Crónicas Norestenses y ahí también participen. Por ejemplo, la señora Bertalicia Hernández ya participó para la fototrivia por medio del Facebook. Muy bien. Muy bien, vamos a ir una pausa y continuamos en su programa Crónicas 2020-8865. Muy bien, 2020-8865, comuníquense. Saluditos. Todavía con nosotros, tenemos llamadas. Ramiro Villarreal Martínez, de Infonavit. Saludos a todos, gracias Ramiro. Y la señora Silvia Esquivel ya nos está viendo, dijo, ya estoy con la tele puesta, ya nos ve por la tele. Nuestra madrina. Así es, entonces, pues gracias por estarnos viendo. Claudia Ramírez también y Oscar Abiel García nos están viendo, gracias. Entonces, sí recibió la televisión que le mandamos para que nos viera. Ya casi te qué bueno que sí la recibió, ¿sí? Sí, porque le mandamos para que nos pudiera ver en televisión la pantalla. ¿Era pantalla de plasma? ¿Qué era eso de 52 o qué era eso? Ya ni me acuerdo, pero… Se me hace que le llegó una de esas de bola todavía, no la cambiaron el camino. A ver, si comuníquese porque dice Ángel que
No, 52, pero son pulgadas, creo. Sí, ¿no? Pulgadas. Sí. Sí, yo no sé, es que, perdóname que no conozco. Yo nada más mucho tengo de eso, la de cine en casa, dice. Pues no. Así este. Oye, ¿las 52 bueno, pulgadas se miden de largo o en diagonal? No. Pregunta para el público. Yo, sí, sí, buena, es, a ver. Esa está buena. Los que sí saben, yo no sé. Sí, sí, sí. Nuestros creo, técnicos. He oído que en diagonal, pero no sé. Es más, no sé ni cuánto mide una pulgada. Yo pensé que era una pulida. Por eso anda de historiador. Ahora resulta que nuestros por eso historiadores historia, porque yo los números nuestros historiadores no conocen ni las medidas del no, metro. Yo sí, yo digo, sí, yo ¿cómo? Sí. No, yo sé sí, que sí. Me abordo el metro todos los días. Sé que en inglés es bueno. INSH, ¿no? Inch. Ándale, ah, eso. No, eso es sí, lo que sé. No, está bien. Pero está no bien sé, digo. Bueno, está bien. Muy bien. Que algún bueno, traductor me corrija. Gracias a nuestra madrina, de veras. Un saludo afectuoso, como siempre. Nuestro cariño y un honor tenerla como tal. De veras. Bueno, vamos mientras tanto. Ah, recordar el 2 de junio de 1853 muere en la Ciudad de México Lucas Alamán, historiador y político que llegó a ocupar la presidencia de México provisionalmente en 1829. Bueno, pues fíjate, no lo hemos mencionado, pero no está el gran memorista que es Juan José Silva Benítez. ¿Dónde andará por ahí? Por ahí, quién sabe, a ver si nos manda un correíto donde anda. No, no anda ocupado, anda trabajando. Trabajando, que se reporte, pero que se lo interesante, fíjate lo que nos hubiera dicho aquel, se llamaba Aguas, fíjate nomás, Lucas Ignacio José Joaquín Pedro de Alcántara Juan Bautista Francisco de Paula Alamán y Escalada. Alias Lucas Alamán. Lucas Alamán. Sí, para no echar tanto rollo. Sí, fíjate nomás. No, fíjate, lo repito. Lucas Ignacio José Joaquín Pedro de Alcántara Juan Bautista Francisco de Paula Alamán y Escalada. Que fíjate nomás. Fíjate. Para tanto nombre. Bueno, yo ya lo había, se me había grabado la primera vez, pero qué bueno que lo volviste a recordar. Para que no se me olvide. Para que no se me olvide. Sí. Personaje. Nació un 18 de octubre. De 1792, si mal no 1792, recuerdo. Sí, sí, 1792. Sí, un personaje sin duda fundamental para entender la historia de México en el siglo XIX, conservador por naturaleza, pero progresista por acciones. Sí. Él aprovechó sus estudios de minería hechos en Europa para impulsar en México esta actividad, incluso dio un dictamen de por qué estaba detenida, cuáles eran las causas, ¿no?, de esta pobreza minera en México. En México, fíjate, Leo, que tiene mucha razón. Es un personaje desde el punto de vista conservador, pero fue secretario de Relaciones Exteriores varias veces, con diferentes, con Guadalupe Victoria, con Anastasio Bustamante, con López Santana. También tuvo etcétera. Participación con Iturbide. También con Iturbide. Entonces, es un individuo que tenía un proyecto, que era un proyecto de nación. Eso. ¿Cómo revolucionar México? Pero él más viendo hacia Inglaterra. Mientras los liberales nuestros veían hacia Estados Unidos. Fíjate, ¿dónde está el asunto? A ver, ¿seguimos un modelo tipo inglés o un modelo tipo norteamericano? Juárez y su gente se estaban fijando en que el futuro líder del mundo iban a ser los Estados Unidos. Mientras que Alamán decía, no, allá empezó la industrialización, hay que traer los avíos necesarios, las herramientas, las máquinas, incluso pedir préstamos, y pidieron préstamos a Inglaterra. Entonces, un personaje que no hay que desdeñarlo, porque ya ves que ahora está muy de moda, que si eres conservador, fifís, les dicen algunos, sí, o si eres liberal. Entonces, el asunto es que los dos proyectos, a ojo, porque no vamos a ir por la clásica historia maniquea, ¿verdad? Los liberales, los buenos, los conservadores, los malos, ¿no? Los dos proyectos los querían para mejorar a nuestra nación. Y hay que valorarlos, porque este es un individuo muy inteligente, muy capaz, que además tenía los arrestos suficientes. Alguien dijo, lástima que no fue presidente de este país, fíjate. Entonces, es uno de los grandes personajes de la historia mexicana, poco tratado porque le costó estar en el bando conservador, pues, perdieron, y la historia maniquea, la historia oficial, pues no, los buenos eran los liberales. Ahora, si nos ubicamos, ustedes han insistido mucho y atinadamente, por supuesto, de ubicarnos siempre en el contexto, ¿verdad? Histórico, porque social. También otro de nuestros vicios es juzgar el pasado con los ojos del con siglo criterios XXI. De ahora. Bueno, pues, pero estoy pensando particularmente en esta relación o en esta visión que él tenía de lo de Inglaterra, porque Inglaterra y su relación con México en ese entonces, aún ahorita diría yo,
pues no es lo mismo pensar en Estados Unidos aquí, que lo tenemos aquí de McAllen para adelante, sí, a pensar ya en el idioma inglés, el inglés de el inglés británico y el inglés americano. Tenía que tener una información, una visión para soportar lo que estaba diciendo. Ahí es importante destacar que en el gobierno de Anastasio Bustamante fue uno de los miembros distinguidos para fijar límites territoriales entre México y Estados Unidos a través de un tratado que se llamó Adams-Onís. Bueno, en mi inglés es muy precario, ¿no? Muy, muy primitivo. Pero también buscó la manera de que los esclavos que salieran de territorio norteamericano por el solo hecho de entrar a México obtuvieran su libertad sin la obligación del país de regresarlos para allá, ¿no? Entonces, aparte de todo, progresista económicamente en cuanto a derechos humanos, él fundó el Banco del Avío. Sí. Un banco que bueno, no sé si incluso llamarlo el antecedente del Banco de México actual. Pues porque difícil, pues tenía porque era otra orientación. Otro enfoque, claro. El Banco de Avío era para habilitar para a los agricultores, bueno, incluso pequeños empresarios, lo preindustrial, las pequeñas industrias que empezaban para refaccionarlos con dinero. Ayúdale y además que compren máquinas, herramientas y demás. Uh-huh. Incluso la minería, fundamentalmente. Claro, le dio mucho empuje a la minería, era su campo de estudio. Él estudió eso por ahí en varias universidades europeas. Y otro dato interesante, cuentan las crónicas que a él se le acusó de propiciar el arresto y el posterior fusilamiento de Vicente Guerrero. Cosa que con el tiempo fue... Pero sí tuvo que ver en esa situación. Lo interesante, cuidado también, porque Alamán fue historiador y escribió sobre la historia de México. Uh-huh. Claro, desde el punto de vista que él lo vio. Y digo lo de Vicente Guerrero, porque bueno, en ese momento Vicente Guerrero se levantó en contra del gobierno constituido, que eran los centralistas. Pues los otros lo vi a una traición de un tal Picaluga, ¿no? Francisco Picaluga, lo entregan y lo fusilan, y ahí tuvo que ver Alamán. Pero quien tiene el poder, sea de la tendencia que sea, pues va a defender el poder. Por digo, supuesto. no se justifican luego violencias y fusilamientos, pero a veces la guerra eran males necesarios, ¿no? La guerra por el poder en todos los países, supuesto, ha desencadenado un gran número de rebelión, revoluciones y muerte. Y una ley del poder es que crea resistencias. Claro. A la hora que te vas un poquito sobre el poder, cuidado. Sí, y lo dijo Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios en ese ámbito, ¿no? ¿Eso? Entonces pues sí. Yo creo que, pues sí, que bueno, no justificamos nosotros el medio, pero pues sí entendemos. Pero fue necesario, fíjate, tal vez desde en su el momento, punto de vista entenderlo. Democrático incluso, quien está en el poder no quiere dejarlo y pues quiere que su partido siga ganando. Y lo va a apoyar al máximo, claro, porque ese es parte de el que tiene el poder, porque el que tiene el poder va a tomar las decisiones económicas, políticas y sociales en este país. El poder no se comparte. No, y un vacío de poder se llena. Si alguien claro, no lo ejerce, alguien lo claro, otro lo va a ejercer. Supuesto. U otra, porque luego se ha dado casos de que dicen que algunas damas, primeras damas, han ejercido poder. Y cuidado, porque ahorita todo comentario, y lo digo bien, soy feminista, me declaro feminista, pero fundamentalmente es respetamos a la mujer y la admiramos por todo lo que hace, pero de pronto ahorita todo lo tienes que tratar con que la política de género, ¿dónde queda? Hay que tratarlo con cuidado, tiene, ¿no? Que tratar. Sí, no, y también para evitar caer en ese tipo de cosas que se están tratando de erradicar, machismos, odios de entre género, es importante. Bueno, oye, así, ¿verdad? Por cierto, hablando de la política de género, a ver si ya hay una legión de historiadoras aquí, jóvenes, en la ciudad, a ver si empezamos a invitar a estas muchachas que van emergiendo, que hacen muy buenas investigaciones, ¿eh? Y hablando entonces, de cosas, ya hay que invitarlas acá. Giselle Cisneros nos está mandando saludos desde Lampazos. Ah, mira. Saludos a todos, saludos, los veo por televisión, Giselle, hasta claro, Lampazos. Entonces, pues bueno. Es de nuestras más jóvenes colaboradoras. Sí, por cierto, Leo, en Herrera nos ven, aquí, yo siempre lo he dicho, en Herrera nos ven muy nítido el canal 28. Y ven, voy a decirlo, es el canal que más ven. Parecieran ya, que ya, en Lampazos, ya no voy a decir es el único que se ve, porque a lo mejor puede ser cierto, pero es bueno, el que más se ve. Ya pues vemos que en Lampazos también, ¿no? Está llegando hasta allá la señal, gracias a Giselle Cisneros, una de nuestras reporteras honorarias. Sí, enhorabuena, ¿no? Allá aquí la saludamos. En la claro zona norte del una estado. Una chica excelente, de veras, y por supuesto que es parte de nuestro equipo de trabajo. Exacto. Hay que hacer un censo de cuántos y colaboradores tenemos, ¿no? Sí, ya claro, tenemos hasta en Tequisquiapan a Daniel Hernández y en todos lados tenemos, ¿no? Entonces,
Hay que hacer una lista, un inventario sí. No, inventario, soy muy feo. Bueno, sí. No, pero un directorio de recursos humanos. Sí. Anótalo para ir pensando cómo hacemos un ágape. Y también recordar, ver qué nos van a mandar, porque ya viene el tercer aniversario de Crónicas. Ya empezamos con problemas. Yo estoy pensando al revés. Vamos a hacer una recepción en el casino, a ver dónde la podemos hacer, una recepción digna de ellos. Buenas orquestas, buenas comidas. Nosotros le damos todo nuestro cariño. ¿San Nicolás? ¿No? Este, 20-20-88-65, comuníquese con nosotros. Fototrivia. Fototrivia, mi querido Alberto, si se puede. Venga, gracias. El hijo de este gobernador que estamos platicando participó en el diseño y la construcción de este edificio. Diga el nombre. El ingeniero Bernardo Reyes Jr. o hijo. Era ingeniero militar, muy amigo de Victoriano Huerta, que anduvo también por esos rumbos acá. No sé si haya participado en esto, a ver qué nos dicen. Victoriano Huerta participó en la construcción del hotel Ancira. Del hotel Ancira. Y en algunos proyectos ahí de pavimentación en la ciudad de Monterrey. Pero bueno, aquí está este edificio. Llámenos, atrás estaba el seminario. Por la parte de atrás. Ahí donde está una estructura de fierro verde abandonada. Esta está enfrente. Bueno, este está cercano. Está cercano, ¿cómo no? Tiene años, desde que yo estaba chiquito me acuerdo que ahí estaba esa estructura. Ya tengo 25 años y sigue ahí. Es un esqueleto industrial, ¿o qué le podemos poner? Arqueología. Fósil. Arqueología industrial. Fósil arqueológico. Arqueología industrial. Pero esta no sería industrial. Fósil arqueológico urbano. Urbana. Arquitectónico. Tienes razón, Leo. Sí, fósil arquitectónico. Otras personas le llamarían elefante blanco, ¿no? Pero no, porque no tiene elefante. No tiene función. Esqueleto. Vamos a ir al siguiente tema, nomás como pregunta muy rápidamente para esta sección de la trivia. En el plano bodero, ¿cómo está calificada esta? ¿Es de las de acá, de las de allá? ¿De las iglesias? No me digan más, perdónme. Vamos a ir a, me dijiste, mi querido Alberto de la Garza. Vamos, efeméride local, vamos a hablar un poco del escudo de Nuevo León, qué es, cómo se compone y el aquí. Ahí está conmemorando. Vamos a ver, mira. Sí, ¿cómo se estructura? Cumple, por ahí se conmemora una fecha más, 1942, si mal no recuerdo, 43. Un año después de la fundación de la Sociedad de Historia, ¿no? Están cercas ahí. Entonces, aquí hay obra en consecuencia de una situación. Nuestros historiadores de aquella época, don José P. Saldaña, don Santiago Roel, el licenciado Héctor González, brillante periodista y primer rector de la universidad, y el genealogista Carlos Pérez Maldonado participaron en la elaboración de este escudo de Nuevo León, hermoso escudo definitivamente, porque se iba a dar una cuestión, que había una exhibición sobre los estados de México, y el escudo para el stand, pues ¿cuál? El de Monterrey. El de Monterrey, ¿no? Nada más. Y resulta que en la Ciudad de México había uno. Había uno, pero uno que inventaron allá en la época de Vasconcelos, hace falta, y le comentaron a el gobernador, que era el general Bonifacio Salinas Leal. Y dijo, pues órale, una comisión y aviéntense. Pero la cosa no estuvo muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué lleva, represente? Que comprende, a los nuevo leoneses, a los reineros, les decían en aquella época también, porque procedente del nuevo reino de León. Entonces, ¿qué debe tener? ¿Cómo es? Y luego los términos genealógicos, para que los cumpliera y demás. Creo que se hicieron muy, muy buen trabajo en este escudo que tenemos, donde está representado ese icono. Que es coeterno, el siempre eterno o sempiterno vigilante, que es el Cerro La Silla. Claro, ahí estamos, ¿verdad? Lo estamos viendo justamente. Puedes continuar, mi querido. Con un sol de gules, dice el sol. Tiene un significado, cada color de este escudo tiene su significado. Sí, dentro del argot, del emblemático. Sí, y está un naranjo, porque representa a la agricultura. El león rampante, el ampasado, que este es el león representante del reino de León en España, ¿verdad? Luego, el templo de San Francisco, demolido en 1914, como un símbolo de la cultura. Y las estufas, ojo, estufas de fundidora, no fumarolas, porque andan diciendo algunos diputados que van a quitar las fumarolas. Eso fue ayer, Ángel. ¿Cómo? Presentaron una iniciativa para eliminar el humo. Oye, parece que ya lo eliminamos aquí, ¿no? Ah, no, sí está. No, ahí está. Ah, oye, ya nos adelantamos en Córdoba. Es decir, quieren eliminar el humo por la cuestión ecológica. Fíjate que ya se habían tardado. La mera verdad, yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero se va a ver muy flaquitas, muy feitas. Yo propongo, ya salió en la prensa local,
que ahí en su lugar se ponga la imagen del Horno 3, que fue declarado Monumento Artístico de México. Que es una hermosura el Horno 3, mira, ¿verdad? Robusto, fuerte. Porque quítele el humo aquí a esta imagen y van a quedar las flaquitas estufas, no fumarolas. Es otra cosa. Bueno, por supuesto que la pura presencia del Horno 3, caray, le da más peso simbólico, por supuesto. Ahora, la polémica está, oye, pues que se ocupen los diputados de otra cosa, hermano. No, es parte de una historia que hay que hacer y que hay que entrarle a ver qué opina nuestro público. Que se ocupen de otras cosas, pero también del escudo. Claro. Es parte de su función. Claro, bien, pues, con un ojo al gato y otro al garabato. Sí, además que no digas que van a quedar tiempos extras, ¿verdad? Para horas extra, ¿verdad? Para ponerse a trabajar en el escudo. Pues. Bueno, vamos a ir a una pausa. 20-20-88-65, comuníquense con nosotros. Bueno, primero acuso llamadas, entre otras, de Ramiro Villarreal Martínez de la Infonavit, nos manda saludos a todos, de Francisco Olvera de la INDEPE, ¿por qué se llama así la calle de Washington? O antes de que lo digan, permítame otra, ahorita lo contestan. Quiero también acusar recibo de dos videos que nos envía nuestro compañero Alberto Hernández, que fue ex coordinador de noticias de aquí de nuestro medio. Dos videos, uno sobre el historiador Jorge Pedraza y otro sobre el origen de la industria de Nuevo León, adornados, reforzados con sendas entrevistas que realizó. Lamentablemente, desde el punto de vista técnico y visual, los videos no tienen las condiciones técnicas de acuerdo con nuestros equipos para transmitirlos con mucho gusto, pero vamos a dar fe de ellos, los vamos a adecuar a nuestros medio, y si no es este día, será la próxima semana. Vamos, el tema del maestro de Salinas será temas. Aquí está justamente, esta es la imagen de lo que nos envía el licenciado Alberto Hernández. Mi querido Alberto, ya sabes que te apreciamos, que admiramos tu trabajo, qué bueno que te tomas esa molestia, qué bueno que la compartes con nosotros. Nada más digo, bueno, tenemos este pequeño problema en cuanto a la calidad del video, pero ya lo corregiremos para que esto salga como lo mereces tú, como lo merecen nuestros televidentes y como lo merece la memoria del don Jorge Pedraza Salinas. Así pues, ese es por ahorita. Te enviamos como quiera un saludo y sabemos que te unes pues a la pena cultural que embarga nuestro estado. Ya hay respuesta. ¿Sí? Efrén González, las pantallas se miden en diagonal para conocer las pulgadas. Ah, exactamente, ¿sí? Qué bueno, bien. Gracias, Efrén. Pues como quiera, nosotros se la regalamos sin andarnos fijando, sí, si no, era de un lado o pues de otro, lado, yo creo que pues no, ella. Claro. Pequeñeces. Y si le hace falta pulgadas, pues ahí como quiera le pegamos otras. Bueno, muy bien. ¿Qué sigue? Les iba a comentar, ahorita en la entrada del programa hablábamos de los cómics. Hay por ahí un renaciente interés por este tipo de diversión de los años antiguos y la gente está muy motivada. Proponíamos ahí en el Facebook, en los grupos, en Historia Regia Reviviendo el Ayer, que nos platicara, ¿no?, cuál era su experiencia con los cómics, ¿no? Y por ahí Andrés Ríos dice: de niño me compraban los cómics de Archie y La Isla de Colitas, eran mis preferidas. Pues Archie sí lo leía. Colitas fue un programa noventero donde salían unos animalitos de la selva, y muy bonitos. Sí, ya, ¿no? tiene razón. Juan Carlos Aguilar: me acuerdo que cuando iba a la tiendita de la esquina le decía a mis papás que con lo que me sobraba me iba a comprar barajitas de Calimán. Muy Calimán, bien, sí. todavía, perdón que lo diga, es segunda división, ¿no? De los cómics, estos dos ejemplos que ponen así de pronto, ¿no? ¿Será que cómo? Así, digo, pues bueno, mira, en aquellos tiempos. Yo diría, tiempos, a ver, tú, sí, no, también, bueno, no, decirte algo, bueno, mi querido doctor Jaime. En aquellos tiempos, el que hizo mucho furor en todo el país, La Familia Burrón. Anda. ¿Te acuerdas de ese? Digo, sí, ¿verdad? Los super sabios que eran como de categoría. Los super sabios, ¿no? También. Chanoc, mira, Chanoc, aquí estamos viendo. Ahí está, Chanoc. No, que él fue interpretado el viejito que sale ahí, el señor de adulto, por Tintán. Tintán, claro. Secu Bailoyán. Ah, bueno. Eso sí. Claro, no, pero, aquí, pero mira, Calimán, Memín, Pinguín, y Batú. El otro, también. Entre otros. Sí, pero fíjate, habría que remontarnos de la gente ya mayor, la que ya Archie tiene
pelo, la que tiene pelo cano, la que ya está pelón igual que yo. Pues en aquellos tiempos, las tiras cómicas de los periódicos, El Porvenir, Dibujito, sí, Trucutú, El Tío Barbas, no, Pancho Tronera, Roy Rogers, bueno, Educando Papá, El Fantasma, la pequeña Lulú, Periquita. Y luego aquí bien se nos da Leandro Sánchez una lista. Mi hermano era el que compraba revistas y todos las leíamos. Eso ayudaba a que nos gustara leer. Las más solicitadas, dice, en el Mercado Popular número 2 de la Colonia Hidalgo, Memín Pinguín, Lágrimas y Risas, Calimán, El Santo, Huracán Ramírez, Chanoca, Pulinita, Tío Porfirio, Superman, Batman, Linterna Verde, Valle de Lágrimas, fotonovelas, musicales, etcétera. ¿Quieren más? No, fíjate. No, bueno, también hubo una serie de cómics o revistas de Roy Rogers, Hopalum Cassidy, Red Rider, pero ya estamos hablando de los 50s, que ibas a y así comprabas es. La revista, la leías, no la maltratabas, porque la podías rentar a 20 centavos o devolverla. Podías rentarla también. Sí. O ibas ahí en Sabinas, en el barrio de la carretera, donde llegaban los transportes del norte, el Café Plaza enseguida estaba El Griego, don Alejandro Liuscos. Las vendía. Enterita se la llevabas y 50 centavos y te daba otra. Pues te la estaba rentando, de claro, hecho, ¿verdad? Pero y había incluso eso. Hay datos aquí que nos platica la gente que en el Mercado Juárez había cambalache. Ten la mía y dame una nueva. Exactamente. Ahora también hay que tomar en cuenta, pero este condorito creo que es de origen chileno, ¿eh? Todavía lo saca en un periódico de la localidad, en el norte, o sea, aparece los domingos. Las caricaturas, los monitos. Pero también luego hay que considerar que ya a partir de los 70, de los 80s, vienen también un cómics, pero ya de tipo político también, ya con como cartones políticos. Los Supermachos, pesos, por ejemplo, sí. Los Agachados. Los Agachados, ambos de Ríos. Los De Ríos, sí. De Ríos, claro. ¿No? Y de ahí que se prohibieron en su momento en la Ciudad de México. Sí, sí. Y de ahí surgió que la garrapata y hay en la actual una invasión verdaderamente de esto, claro, ¿no? Sí, ya es otra cosa. Y qué bueno que dices tú también lo que significó un poco la influencia de los Estados Unidos con todas las tirillas cómicas, claro, desde, bueno, el Pato Donald, bueno, ya me tocaron esos, Bugs Bunny, el Pato Donald, el Pato Lucas, sí, el Gato Félix, Benitín y Eneas, ¿verdad? Que eran algunos y no faltaba que en aquella época, pues Benitín y Eneas, uno era pequeño y el otro era grande, y entonces veías dos amigos así, y luego el bullying y se les quedan los apodos, mira, Benitín y Eneas. Es cierto. ¿Sí? Había una bruja, ¿no? También que tenía un lugar Merlina. ¿Brujilda o cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No. Hermelinda Linda. Que de linda no tenía nada. Y que salía ahí con un caso ahí meneándole con el chipote en la nariz ahí. ¿Cómo se llama? La verruga. Ahora, señalar que al margen de esto que podemos decir, pues están hablando de una literatura muy intrascendente que a lo mejor ni a literatura llega. No, fue un medio para la cuestión aprendió a leer en y estos, se interesó en la lectura, claro, con esos básicos. Ahora vamos a ver, alguien menciona por ahí el famoso Libro Vaquero. Sí, creo que sigue siendo la revista más vendida en México, ¿eh? Tremendamente, claro, sí. ¿No? El libro trae de todo, miles de ejemplares todavía. Y El Pepín, y digo el otro que era. Había otras, pero estas eran medio prohibidas. Ibas a la peluquería de pequeño y eran chiquitas. Se llamaba Jaja. Sí, claro. El público, hay los viejones, digo, no, los muchachos no creo que se acuerden, pero jaja, porque ya traía dibujos un poquito más atrevidos. Sí, es cierto, bueno, es para que la peluquería. De hecho, cuando estábamos buscando los elementos para presentarlos hoy, me salían dos, tres de esos, pero dije, no creo que sea prudente traerlos aquí para exhibir. No, mira, pero eran muy inocentes comparado con lo que hay ahora. En estos tiempos son ya ves, ya se andan poniendo faldas. Son caricaturas infantiles. No, con todo respeto, qué bueno que el que quiera ponerse falda. Se ríen, va a decir, y con estos estaban espantando. Familia Burrón, Don Regino, Doña Borola, la tía Rica, no sé a qué se refiere. A la familia Burrón. A toda la familia Burrón. Cristeta, un hijo y una hija. La hija de nombre Macuca. Macuca, ¿cómo no? No, mundo hediondo. Es que, Leo, era en aquel tiempo, no sé, usted respetuoso. No, güey. Ahora para describirla tienes que ponerle unas 5, 6 o 7 maldiciones para que vaya sazonadito y ya nos entendamos. Sí, sí. Pero por supuesto que no vamos a utilizar ese lenguaje. Sí, no. Se siguen vendiendo las revistas de cómics y ahora hay un boom en diseños,
en formas, en personajes. Ah, qué va. Los japoneses han avanzado mucho en ese aspecto. Lo que se hace en Cintermex, ¿verdad? En estos, sí, estos verdaderos congresos internacionales aquí de cómics, que hay que adentrarse en esta. Yo lo he hecho. Estás en otro mundo y en otro país. Oye, porque además se disfrazan de los personajes. Eso es lo que te iba a decir. Ah, los cosplayers. Se les llama. Van disfrazados. Que se disfrazan los cosplayers. No, ¿sí? Eso es, sí, ya está, es de moda entre los chavos. Entrar a otro mundo totalmente. Mira, aquí está uno de brujerías, mira. Aquí estamos viendo la portada de Hermelinda, linda. Fíjate, linda, nada más. Vete nomás. El Santo también tuvo sus historias. Uy, el Blue, Santo, no, el Santo, creo que hasta Blue Demon tuvo una revista también. Sí, ¿verdad? El Santo incluso tuvo un litigio con... Hay un problema con los dueños de la lucha, Juan, ¿no? José G. Cruz, que era el que tenía los derechos de la revista, y pues ahí le comunicaba algo a... Ahora, Calimán fue muy vendido también, ¿eh? Incluso la radionovela. Claro, no, pues es que lo fuerte fue la radionovela. De ahí salió. De ahí, sí, claro. Serenidad y paciencia, Pequeño Solín. Calimán y Solín. Le decía el Pequeño Solín, nos atacan, Calimán, nos atacan. Serenidad y paciencia, Pequeño Solín, ¿no? Oye, se ve que la veías. No. La oía, la soñía. Sí, no te voy a decir que hagas el ojo de vidrio, porque a lo mejor también... Ah, no, sí, cómo no. La borrascosa historia de... El ojo de vidrio. Me tocó en cierta ocasión en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un mes antes de la rebelión de los zapatistas. En 93. 20 de noviembre de 1993. Y pasa el desfile de la Revolución Mexicana. Y Carranza y Zapata vestieron los chamaquitos. Y el ojo de vidrio como revolucionario. En serio. Es que hay una película. Hay una película donde sale Porfirio, pero es Porfirio, no me acuerdo el nombre. Porfirio Cadena. Porfirio Cadena. Pero no, sale Antonio Aguilar. Ah. Y a todos les saca un ojo, un pelado de ahí, un hacendado, y los se vengan y todo, pero no me acuerdo cómo, no es Porfirio Todavía Cadena. Todavía se es, sigue pasando la radionovela y ahí está en el YouTube, en Google, es excelente. Bueno, ¿y en la XT? Sí. En la XT, claro. Pues ahí está. Nos desviamos un poco porque es parte del entorno donde se daban estas, mira, está la de Chanoc ahí, viste, la de Archie, la de Periquita, entonces entre que hemos otras, mencionado, sí, ¿verdad? Tarzán. También, ah, claro, no, sí, Tarzán. El llanero solitario, en cómics, El príncipe valiente. El príncipe valiente. Había un mago, ¿no? Rolando el rabioso. Ah, sí, claro. No, van a decir los muchachos. Adelita. ¿De qué están hablando estos rucailos? Adelita, había otro también. Adelita, digo, también con una mujer que era extraordinaria, bueno, para pelear y defender sus derechos. Leo se ríe porque, pues, Leo es de Timbiriche para acá. De cómics, muchacho. Dice, de cómics de vaqueros eran Hopalong, Cassidy, Red Rider, Gene Autry, Roy Rogers, etcétera. Todos los vaqueros del oeste, sí, por supuesto, claro, que esa era también, claro, una... Y hubo un momento que también se hicieron revistas de guerra, porque está después de la Segunda Guerra Mundial, sí, ¿verdad? Había Los Halcones. Y había otra, no recuerdo el nombre, pero que te platicaban historias en los cómics, uh-huh, de tipo de hechos históricos, que eran muy bonitas, ¿no? Y aprendías historia, güey. Aquí dice Luigi Regio, Mimín Pingüín fue mi primer cómic a la edad de 8 años, una revista que se ubicaba a la salida del ya desaparecido Cine Rivera en la Colonia Hidalgo. Me gustaba mucho a tal grado que no me perdía los capítulos semanales, los cuales podía adquirir por 10 centavos, leerlos y regresarlos. Esto pasó en el 64, entre otros. Pausa y continuamos. 20-20-88-65. Comuníquese con nosotros, ya tiene muchos motivos para hacerlo. Caray, oye, pues tenemos muchísimas llamadas, las agradecemos en todo lo que vale, no podemos dar lectura a todas, elegimos simplemente algunas. José Coppel, Soltero Hernández, de La Joya, si se hablan sobre la originalidad del obelisco, si hablan sobre lo original del obelisco, queda como tema, ya lo diremos. Sí. Fernando Gonzalo de Villas, Memín Pingüín, lo cita, Memín Pingüín. Era su primer. Decíamos Memín Pingüín. Y acá también habla Giselle Cisneros, que nos platica que, aquí lo tengo, Mafalda, que era el espejo de la clase media argentina hecha por Quino. Ah, Mafalda, ah, claro, muy bien. Mafalda también. Y nos faltó Snoopy. Snoopy, pero también ya las caricaturas y cartones políticos de Abel Quesada, Regiomontano. Don, sí, Gastón Billetes, el tapado. Sí, no, hombre, fíjate que era tal el impacto que creó
por ejemplo, Yaceret Yolanda López dice que estaba enamorada de Calimán y de Memín Pinguín. Todos los lunes saliendo de la escuela corríamos al puesto de la esquina de mi casa. Costaban 10 centavos, luego los cambiábamos por otros más viejos. Eso era que reciclaban, ¿no? Así que es. Enhorabuena por mi querida Isel. Yo quisiera mandar un saludo a todos los buitres porque fuimos a jugar a los Ramones, ¿eh? Y habíamos ido a Bustamante una semana ¿Por antes. ¿Cuántas perdieron? ¿Como por 10? No, fue poquitas. Oye, pero un evento súper, súper ordenado. Se tocó el himno nacional mexicano. Sí, se tocó el himno de los buitres y no, se transmitió vivo. En vivo, sí. Fíjate nomás. No, saludos para Virgilio Gutiérrez, que cumple años de los buitres, al maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, a Carlos Sergio Rodríguez, que además compuso el guapango de los lunáticos, pero ese es otro mundo. Es otra historia, ¿no? Crónicas de la semana, rápidamente, porque se nos agota del tiempo. 31 de mayo, donde el señor Oscar Villagrano Ornelas nos platicó las historias y remembranzas de su barrio cercano al Puente San Luisito y al Mercado Colón. Aquí lo tuvimos la semana pasada. Aquí estuvo con nosotros, claro. Y no, la charla fue un éxito, en verdad. Emotiva, llegadora, la gente salió recordando miles de cosas y al final un cierre espectacular. Don Oscar cantó un tango a su colonia. Andale. O sea, aquello recibió aplausos, recibió felicitaciones. Ahí lo vemos como artista firmando, nos regaló 8 libros ese mismo día y la gente que participó fue la que se lo llevó y aquello parecía una flor llena de avispas encima, no de abejas, pidiéndole el autógrafo al maestro Oscar. El maestro Oscar emocionado, su familia ni se diga, agradecerle que nos haya aceptado la oportunidad, que nos haya aceptado la invitación de participar en Memorias de Nuevo León. Y pendientes, porque el otro mes, este mes de junio, el último viernes, 28 de junio, vamos a tener las tradiciones judías sefardíes en Monterrey. La historia, creo que la persona es Mónica Montemayor. Mónica Rodríguez es, sí. Don Oscar es un personaje muy interesante. De un rincón donde él vivió, Ángel, sí, es donde topa la calle Juárez, hay un campo que se llamaba Víctor Hugo, de ese barrio, el barrio del Puente San Luisito. No de San Luisito, no, antes de cruzar el puente. Y te explica a detalle Don Oscar, tan bonito. Negocios. Aquí está este negocio, aquí está cantina, la peluquería, la vecindad, el cinto, todo. Cafeterías y demás. Además es un excelente platicador, charlista, iba a decir. Y tiene su libro. Por cierto, ayer lo comprobamos en el ranchito. Uh-huh. Es un lugar de, por ahí que uno pasa, donde va, es recreativo. Entiendo. Pero entonces es excelente para platicar todo este detalle. Y lo importante es que lo hizo en un libro, ya va a sacar el número 2. Porque cuánta gente hay en Monterrey, Ángel, que conoce tantas cosas, tantos testimonios, que hay que grabarlos, hay que con el video, con los telecelulares, sí, o escríbalos, y hay manera de hacer los libros artesanales baratos. Como quiere hacer 10 libros nomás, le hacen 10 libros, 20 libros. Carlos Álvarez es el, ya está por aquí este muchacho, 50 libros, y te hace 50 libros. Y económico. Y así, de más, mandas otros 20. Miércoles literarios, desde el Auditorio Cultural de la Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, el pasado 5 de junio, donde el poeta Luis Barrera Salinas presentó su charla En las alas de la escritura. Miércoles literario, el programa que llegó para quedarse, tiene casi 20 años, y don Luis Barrera Salinas, primo de Jorge Pedraza Salinas, de Los Herreras, Nuevo León. Oye, nuestras condolencias. Qué sensibilidad de poética, artística, de don Luis Barreras. Qué personaje también para hacer esos poemas. Luego, cada evento que hay de estos miércoles literarios, él hace un colofón de lo que pasó ahí y te lo hace, mira, en verso. Pero además, qué forma de decir estos poemas. Este personaje, como don Oscar, que hablamos ahorita, son producto de este programa de miércoles literario, donde la mayor parte de la gente que asiste ya está escribiendo, o ya escribió libros, fíjate. Mira qué bien. Y muchos de ellos dicen, oye, pues ¿cómo hago un libro? No, hay que hacerlo, hay que adentrarse a este muy interesante, porque lo que nos interesa es que nos dejen sus testimonios de un Monterrey que ya se nos fue, y de un Monterrey que estamos viviendo ahorita y que se nos va a ir, ya va a ser otro más diferente dentro de 20 años. Sí, que los jóvenes, pues aunque quisieran adentrarse, si no tienen los recuerdos, los conocimientos, los medios, pues va a ser imposible. Así es. Y ahora ya, aunque sean jóvenes, podrán abrevar en estos libros testimoniales y poder darle continuidad a nuestra historia. Nadie o muy pocos están escribiendo la estructura actual de la ciudad. Fíjate, en 100 años esto va a ser oro molido. A ver, Leonardo, en los
principios de los años, década de los 60, del siglo XX, siglo pasado, se inicia, por ejemplo, la colonia de Las Puentes. Oye, ya son 50 claro, años. Ya es necesario. O más, ya hay gente que puede escribir las historias de esas colonias, ¿no? Bueno, pues esto hay que darle aquí continuidad, para eso es este programa, entre otros medios, por supuesto. Hay una, ay, perdón, hay una charla que va a dar el maestro Héctor Jaime en estos días. A ver, la presentación de un libro. Son dos libros. El Tribunal Superior de Justicia, en su archivo, tiene expedientes muy interesantes y ya van a sacar dos libros. Uno, de comentado caso del asesinato de las hermanas Pérez Villagómez por aquel gringo Simons, mejor, acá le decíamos Simons, ¿verdad? Mm. Y hacen todo un relato más o menos más literario, pero basado en eso. Y el otro es de un conocido doctor de la localidad que asesina a un amigo, lo disecciona y va y lo entierra, y una vaca pinta, aunque la novela sí que es una cabra pinta, va allí. Y de ahí se dice que de ahí tomaron la figura de Aníbal Lecter, del Silencio de los Inocentes. Oh, que lo dejó. Lo condenaron a muerte, es el último condenado a muerte en este país. Claro, no lo ejecutaron. No, 20 años después salió. Vive el... ¿Terminal? Pero vive el juez que lo condenó. Marco Antonio Leija. Leija Moreno. Fíjate nomás. Y ahí va a estar presente. Es el lunes, Tribunal Superior de Justicia, sala Jorge Treviño, a las 10 de la mañana. Últimos saludos, así rapidito. Pablo Ramos nos está viendo y Juani González también nos da nombres. Pues aquí hay, profe, escójale. Bueno, rápidamente, así decimos: en Ramiro Martínez, Manuel Ruiz Ramos. A ver, aquí doy otro: Fernando Garza López, Roberto Campos, Ballesteros. Ya está, son cinco. Muy bien, a ver si me falta uno. En el que llegue, escoge, por supuesto. Sale inmediatamente Efrén Ontiveros. Ya están. Muy bien. Bueno, pues este fue su programa Crónicas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias que estuvieron con nosotros. Una producción de mi querido Alberto de la Garza, mis compañeros camarógrafos, ustedes compañeros, muchísimas gracias. Y sobre todo ustedes, estimados televidentes. Una vez más, nuestras condolencias a la familia del maestro Jorge Pedraza Salinas. Hasta la próxima.